Buenas tardes. Vamos a ver que entran todos. Bien, vamos a ir comenzando con lo que estamos. Permítanme. Bien. Vamos a ver. Ecuaciones diferenciales. Parciales. Entonces, bueno. Hasta hace poco he subido el sílabo de la clase. Pues ahí está más o menos descrito el contenido general del curso, lo que vamos a estar viendo. Van a ser principalmente ecuaciones diferenciales lineales en su mayoría, de primer y segundo orden. Y vamos a estar utilizando el primer libro de los que aparece en la referencia, que es el de Thin-Mint. Permítanme que no sé muy bien cómo se escribe. Mint. Que es de. Se llama Linear Partial Differential Equation. Y todos los libros yo los voy a estar subiendo al campus, todos los que aparecen ahí en el sílabo, voy a estar subiendo entre hoy y mañana temprano, para que ya ustedes lo puedan ir revisando. Este va a ser el principal que vamos a estar utilizando, más que todo a recomendación del coordinador de la carrera, que es el que la ha dado usualmente. Me recomendó que era un buen libro, pues lo estuve leyendo. De hecho, yo llevo el curso de ecuaciones diferenciales parciales de la maestría con él y pues sí se puede alcanzar un nivel interesante de conocimiento en esta clase utilizando este libro. Solamente voy a encargarme de pulir los detalles que sentí que pudieron haber quedado un poco en el aire cuando recibí el curso. Entonces, espero y aspiro a que sea una versión mejorada del curso usual. Y con respecto al nombre, me parece que sí, el autor es chino. Sí, no he hecho referencia del autor, pero yo creería que sí. Voy a checarlo, voy a leer bien sobre el autor, pero me parece que sí. Y bueno, perdón. Tengo esto muy sensible. Ahí está. Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar ahí algo tranquilos. Vamos a ir calentando motores. Vamos a ver el capítulo 1, un par de secciones, más que todo con las cuestiones básicas de lo que vamos a estar desarrollando. Serían definiciones básicas. Y pues el objetivo del día de hoy va a ser principalmente establecer o dejar bien marcadas las diferencias entre qué cosas se hacían en ecuaciones diferenciales ordinarias que ya son un poco diferentes en ecuaciones diferenciales parciales. La primera diferencia es bastante evidente. Una ecuación diferencial ordinaria, usualmente de orden general, ¿verdad? La planteamos de la siguiente forma. Una
ecuación diferencial ordinaria, nosotros la planteamos así. De esta forma sería, o sea, de variable independiente X. Entonces, y prima, la segunda derivada y así. Todas las derivadas del orden que quisiéramos hasta orden enésimo, que sea el último en el que, y que va a ser el del orden de la derivada. Pero en esencia nosotros podríamos escribir una ecuación diferencial ordinaria de esta manera. Ya si le empezábamos a agregar condiciones iniciales, pues tenemos un problema de valor inicial y así. Ahora, esto es en ecuación diferencial ordinaria. En ecuación diferencial parcial vamos a tener una estructura parecida. Nuestra ecuación diferencial va a ser una ecuación que va a involucrar variables independientes. Voy a llamarle x1, x2, x3, así, tantas variables independientes como el problema lo amerite. Tenemos la función desconocida, u, la parcial de u respecto a x1, la parcial de u respecto a x2, que serían las primeras derivadas parciales, tantas como sean necesarias, dependiendo de cuántas variables independientes haya. Y de iría la de segundo orden, x1, x2, perdón, primero iría la de x1 dos veces, x1, x2, y así. Y a partir de aquí ni siquiera puedo terminar de enumerar las derivadas parciales de orden 2, pero también podrían incluir de terceras derivadas, cuartas derivadas, y así, hasta el orden que se quiera. Entonces, ya de entrada se ve una considerable diferencia entre una ecuación diferencial ordinaria y una parcial. Y es que, en primer lugar, tenemos muchas más variables independientes y también tenemos muchas más derivadas de cada uno de los órdenes. Entonces, eso definitivamente va a hacer que los problemas o los enfoques sean bastante diferentes y lo vamos a ir viendo a detalle. Entonces, ok. Ah, para dejarlo definido desde un inicio, con esta notación de aquí, notación de U con subíndice una o varias variables independientes. Simplemente estamos representando la derivada parcial de u con respecto a x1. En este caso, si escribo, por ejemplo, esta, u x1 x2, simplemente estoy hablando de la derivada parcial de segundo orden con respecto a x1 y a x2. Entonces, vamos a estar utilizando usualmente la notación de subíndice para las derivadas parciales. Entonces, para terminar de establecer o de definir qué sería una ecuación diferencial parcial, es una ecuación que involucra una función desconocida y una o varias derivadas parciales. Si no obtuvieran las derivadas, sería simplemente una ecuación funcional. Y básicamente es. Si no estuvieran las derivadas, sería simplemente una ecuación funcional. Como aparecen además las derivadas, es una ecuación diferencial. Y como esas derivadas son parciales, ecuación diferencial parcial. Entonces podemos entenderlo de esa manera. Lo importante aquí es que, por ejemplo, aquí X normalmente pertenecía a algún intervalo Y. Y en este caso, nuestras variables independientes, que las voy a reunir todas en un solo vector, x1, x2, hasta x3 y así, tantas como hay. No es que sean infinitas variables, simplemente hasta que hay. Podemos poner hasta xn, aunque aquí no lo dejé expresado, pero que quede hasta xn. Entonces, esto sería o este vector estaría en algún dominio, de manera que la función
F que aparece aquí esté bien definida para todas las variables que tiene. Y pues este dominio estaría obviamente en RN. Ok, entonces vamos a ver. Aquí vamos a llamar una solución de una ecuación diferencial parcial. Pues es simplemente una función u que satisfaga esta ecuación de aquí de manera completa con todas sus derivadas y que se cumpla para todas las variables independientes en el dominio que nos damos. Entonces, eso, la solución de una ecuación diferencial parcial no cambia mucho la definición de una ecuación diferencial ordinaria. La solución es una función que cumple esta ecuación en el dominio especificado. Hasta ese concepto es el mismo en ambas. Para ilustrar un poco, unos cuantos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales, no lo vamos a resolver todavía, pero serían, por ejemplo, este de aquí, u por la parcial de u con respecto a x, con respecto a y, más la parcial de u con respecto a y igual a y, por ejemplo. Es posible que a lo largo del curso, sobre todo en el segundo parcial, lleguemos a resolver ecuaciones como esta. Ya vamos a ver, ya les voy a comentar al respecto. Otras ecuaciones podrían ser estas: más 2, y, vxy, más 3x, u. Perdón, igual a 4 seno de x. Y vamos a ver, esto también puede ser una ecuación diferencial, de hecho es una ecuación diferencial parcial. Y la última que me interesa es esta de aquí. Okay. Bueno, estos son unos cuantos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Todos cumplen el mismo esquema de aquí. Lo que faltaría especificar es el dominio, pero vamos a suponer que al menos en lo que respecta a estas cuatro ecuaciones, sea que tengan solución o no, el dominio serían todos los reales, perdón, todo Rn, sería en este caso R2, porque todas son en dos variables. Lee. Dígame. Entonces habrán casos donde no habrán respuestas para tales ecuaciones. Perdón, que le di suma con otra cosa. Sí, o sea, podría llegar el caso, al menos de los ejercicios que damos en clase o los que damos también en examen, yo voy a tener controlado que haya soluciones, pero definitivamente en general podrían ser que tengamos ecuaciones las cuales no las podamos resolver, al menos de manera analítica, o bueno, sí, al menos de manera analítica, y que lo único sean resolubles a partir de métodos numéricos para aproximarlas. Entonces, bueno, al menos en lo que concierne al curso, vamos a enfocar en las que sí podemos resolver, pero voy a echarle una mirada, voy a investigar un poco acerca de algunos ejemplos de los cuales no tienen solución o no se pueden resolver, o incluso podría ser de que encontrase algunas ecuaciones que no se pudiesen resolver con los métodos existentes, lo cual implicaría uno de dos, o que no hay solución en definitiva, o no hay una solución expresable en términos de funciones elementales, o que no existen los métodos todavía para resolverlas. En ese caso, el llamado sería a buscarlos nosotros, ¿verdad? No en el curso, sino como comunidad de matemáticos. Entonces, bueno, pero voy a investigar un poquito sobre eso también.
A ver qué encuentro. Con respecto a esta última ecuación, esta definitivamente tiene soluciones y se pueden enumerar un par aquí. Se pueden mostrar que estas dos expresiones para U satisfacen esta ecuación diferencial parcial para todo R2, para todo el plano cartesiano, satisfacen esta ecuación de aquí. Lo cual, bueno, lo podemos comprobarlo rápidamente. De todos modos, la clase hoy no era tan extensa, más que todo de acercamiento. Para el primer caso, U es X más Y a la 3. Entonces, UXX, en este caso se puede hacer de un solo, ¿verdad? Sería 6X más Y. Y pues UYY, o la segunda parcial con respecto a Y, pues daría exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que se busca al hacer esta resta? Queden cero. En otras palabras, que las dos expresiones sean iguales. Y técnicamente, el nosotros poder, o el decir nosotros que U satisface esta ecuación diferencial, consistiría en verificar de manera explícita que esta resta de la izquierda es en efecto cero, como decía la ecuación. Esto sería verificar la solución. Lo platico aunque podría ser bastante evidente a partir del conocimiento de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues en el capítulo 1 del libro les pide prácticamente esto: verifique que esta función es solución de la ecuación diferencial. Entonces, verificarlo es calcular las derivadas parciales, realizar las operaciones y comprobar de que se cumple la igualdad. Y en el otro caso, que tenemos seno de x menos y, entonces ux sería coseno de x menos y, uxx sería menos seno x menos y. Y pues, si ahora le hago las parciales respecto a y, uy sería menos seno, perdón, menos coseno de x menos y, y uyy sería, a ver, un menos sale de esta y, otro menos sale del coseno, así que quedaría menos seno de x menos y. Entonces aquí se puede verificar que uxx menos uyy da cero. Esto da cero. Ahora, la razón por la cual los comprobé es porque la cuestión es la siguiente. Esta ecuación diferencial parece muy sencilla. Simplemente se puede redactar incluso con palabras. Si les digo, encuentre una función que dependa de dos variables dependientes, x y y, tal que las parciales respecto a la segunda derivada con respecto a x dos veces se iguala a la segunda derivada de la función con respecto a y dos veces. Lo puedo plantear en palabras, es esta ecuación diferencial. Y de alguna manera nosotros tendríamos que buscar un método con el cual poder englobar todas las soluciones como estas. Porque definitivamente esta no sería la única. Estas no serían las únicas dos soluciones, habría muchas más. Entonces, si buscamos la solución general, tendríamos que buscar cómo escribirlas todas. Y ya de entrada no se ve algo muy sencillo de hacer.
Quizás si solo estuviesen las de arriba, podríamos llegar a pensar en eso. O incluso, si esto de acá abajo fuese X más Y, podría establecerse alguna forma de englobarlas todas, pero así a simple vista, no aparenta. Y eso va a ser uno de los retos que nosotros vamos a aceptar en el segundo parcial, cuando veamos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, hablando de órdenes, que técnicamente no lo había mencionado, pero con orden de la ecuación diferencial nos referimos de la misma manera que en ecuaciones diferenciales ordinarias, es el orden de la derivada más alto que existe en la ecuación diferencial. Entonces, aquí en el primer ejemplo es de orden 2, porque esta parcial de aquí es de segundo orden. Lo mismo sucede en la segunda. Aquí hay tres parciales de segundo orden, así que la ecuación es de orden 2. Y aquí, a pesar de que están al cuadrado, esta es una ecuación diferencial de primer orden, porque solo aparecen derivadas de primer orden. Y esta última también sería de segundo orden. La diferencia entre las primeras dos, de hecho, la diferencia entre esta segunda y esta tercera es que esta de aquí se va a caer en la categoría de no lineales y la segunda va a caer en la categoría de lineales. Y esta primera va a caer en una categoría que se llama cuasi lineal. Y esta última sería lineal también. Entonces vamos a dejar en escrito esas categorías de ecuaciones diferenciales y parciales. Licenciado, Dígame. disculpe, lo interrumpa. Váyase a las ecuaciones que tiene ahí, por favor. Sí, dígame. Fíjese que a veces yo me confundo con cuando dije que es lineal y no lineal. Digamos, la segunda es lineal porque la segunda es donde dice 2y es lineal porque está elevada la potencia 1, la y, ¿verdad? No es exactamente la Y, es porque las derivadas en sí están elevadas a la potencia 1. De hecho, No. justo ahorita vamos No, a dejar en sí. claro, pero digan. Ah, bueno. Ah, perfecto. No es como ahí están u de xx, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, ¿verdad? Sí, eso sí. Pero, ¿esa 2 es lineal o es no lineal? Sería lineal. Y ¿Por qué lineal? Ah, bueno, ahorita lo perfecto. vamos a Ah, definir, vamos a decir está bien. qué es que sea lineal. Justo ahorita lo El vamos a criterio definir. sería ahí el orden de la Sí. derivada parcial, ¿verdad? Para ver si es lineal o para ver el orden. Para ver si es lineal o no. Ok, ahí tendríamos que ver, y ahorita lo vamos a definir, tenemos nosotros que ver las derivadas parciales de la función objetivo, que es la que tenemos que encontrar, y esas derivadas parciales tienen que ser lineales. Entonces, ahorita lo vamos a dejar definido en palabras para que tengamos un punto de partida. Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a decimos que una ecuación diferencial parcial, que para evitar escribirlo todo el tiempo y como es costumbre, vamos a resumirla como EDP, es lineal si F es lineal en todas las derivadas parciales de U. Y en U también. Okay. Entonces, en la función y sus derivadas parciales tiene que ser lineal. ¿Pero a qué me refiero si F es lineal? Bueno, recordemos que la forma general de una ecuación diferencial era esta: x1, x2, todas las variables independientes, luego la función U, la objetivo, y las derivadas parciales. Y todas las derivadas parciales, de primer orden, las de segundo orden, y así todas. Entonces, esta es la ecuación diferencial de forma general. Entonces, si esta función f es lineal con respecto a u y con respecto a todas las derivadas parciales,
Entonces la ecuación diferencial va a ser lineal. Entonces, lo que nos resta es definir en qué sentido f va a ser lineal en las derivadas parciales. Pues de la siguiente manera. Para no ser engorroso con tantos símbolos, simplemente voy a construir una función f de R2 a R, tal que simplemente el par x, y lo mande a f de x, y. Así. Entonces, decimos que f es lineal en x si se cumple lo siguiente. AX0 más BX1, Y. Si yo evalúo F en AX0 más BX1, donde estos, donde A y B son constantes, entonces lo que tenemos nosotros es que esto va a ser A F de X0, Y más B F de X1, Y. Es decir, las sumas las podemos separar y los escalares los podemos sacar. En ese sentido lo decimos como lineal. Sí, en este sentido decimos que es lineal. En otras palabras, vamos a ver. Sí, en este sentido estamos diciendo que es lineal. Entonces, la cuestión es, si yo traigo una de las ecuaciones anteriores, por ejemplo, esto. Voy a traer la última, que fue la con la que trabajamos, y luego revisamos las demás. Y traigo esta ecuación diferencial y parcial. Entonces va a ser lineal por el hecho de que, o la forma más sencilla de identificarlo es que estas son las derivadas parciales que aquí aparecen. Entonces, si estas derivadas parciales no están multiplicadas entre sí, y los coeficientes que aparecen a la par dependen únicamente de las variables independientes, entonces vamos a decir que va a ser lineal. Entonces, las claves son esas. Primero, las derivadas parciales no están multiplicadas entre sí. Y los coeficientes solo dependen de las variables independientes. Entonces, aquí los coeficientes son constantes y las parciales no se están multiplicando entre sí, están a la potencia 1. Entonces, esta de aquí sería una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, con que no se multipliquen me refiero a no a que sean cruzadas, pueden ser cruzadas perfectamente, pero a que no se multipliquen. Diferenciado. ¿Sí? ¿Cree que puede hacer algún ejemplo así, rapidito, express, sobre ya, pero ya con, ¿cómo le digo? Con funciones y con constantes para verlo más claro. Claro, claro. Ahorita lo hacemos. Entonces, por ejemplo, esto. Nosotros tomamos este de aquí. Menos x por ux igual a seno de x por y. Esta de aquí, por ejemplo, esta sería no lineal. ¿Por qué? Sería no lineal porque no puede ser lineal. Y suena de algo irónico decirlo así, pero la razón por la que no es lineal
es por esta multiplicación de aquí. Aquí tenemos las derivadas parciales, que está u de x, y y u de x, pero se está multiplicando por un coeficiente que no solo depende de las variables independientes, sino que de hecho depende de u. Entonces, en este caso, como depende de u y no de las variables independientes, sería no lineal. Pero de hecho, y ya lo vamos a ver en breve, pero es no lineal, pero sí podemos decir algo respecto a esto, que es cuasi lineal. Pero antes de decir que es cuasi lineal, quiero que quede bien claro cuándo son lineales y cuándo no, y luego hacemos esta especificación. Entonces, esta sería no lineal por esta multiplicación de aquí. Sin embargo, por ejemplo, esta otra más 2y más x por u igual a 0, esta de aquí sería lineal. ¿Por qué? Nosotros tenemos en este caso dos derivadas parciales en la ecuación, que son esta. Bueno, he hecho solo una. Esta sería una derivada de orden cero, pero en sí solo tenemos una. Pero el caso es que, al final de cuentas, la u también tiene que cumplirlo, porque la u se considera una derivada de orden cero. Entonces, tenemos dos expresiones que dependen de u, y los coeficientes, que son estos, únicamente dependen de x y de y, que son las variables independientes en este caso. Si aquí hubiese una u, ya no sería lineal. Y si apareciese otra derivada parcial multiplicando a esto o a esto, entonces ahí ya sería no lineal. Y a ver, dice San que así como es en la definición, solo tiene que ser lineal en u y sus derivadas, y que sus coeficientes solo dependan de x y y, ¿correcto? Entonces, sí, y es muy, muy buen ejemplo ese que plantea ahí, que perfectamente podríamos tener lo siguiente. Podríamos tener esta ecuación diferencial, seno de x al cuadrado por uxy más logaritmo de y sobre x por la parcial de u con respecto a x. Sí, con respecto a x nada más. Con respecto a xx, así. Entonces, esto igualado a cero. Con lo que está igualado en sí no nos interesa. Con tal no dependa de u. Entonces aquí, aunque bien es cierto, estas funciones no son lineales, pero en sí la linealidad no es con respecto a x o respecto a y, es respecto a u y sus derivadas. Entonces lo que nos interesa que sea lineal son estos términos, con respecto a estos términos. Entonces esto también sería lineal. Esa era mi duda, licenciado. Ya. Listo. Creo que hay un ejemplo más que sería bueno tenerlo como de referencia. Si yo hiciera esto, por ejemplo, ux, uy, menos xy, igual a cero. Esta sería una ecuación diferencial no lineal. Esta de aquí era lineal. Esta de aquí es no lineal. Es no lineal por esta multiplicación de derivadas. ¿Sí? Entonces, esta multiplicación de derivadas ya lo haría no lineal. Yo creo que con estos numerosos ejemplos podemos, comprendiendo a fondo la definición de una ecuación diferencial lineal, de igual manera. El libro tiene
un mar de ejemplos, perdón, un mar de ejercicios, los cuales yo voy a seleccionar algunos de ahí para lo que va a costar o lo que va a constar la tarea, y voy a agregar otros de diferentes referencias. Y igual, lo que sí les recomiendo es que a medida vayamos viendo los temas, vayan practicando los ejercicios, porque si son bastantes por cada capítulo, y pues ayudan a ir despejando dudas. En lo personal, cuando yo llevé este curso con este libro, era de mucha ayuda resolver los ejemplos con antelación, así podían hacer preguntas si había alguna duda. Entonces, esa sería mi recomendación principal. Ya voy a responder a la pregunta que hicieron sobre los dos criterios, porque menciona lo de cuasi lineal, lo cual no lo hemos definido y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya tenemos la noción de cuando una ecuación diferencial es lineal y cuando es no lineal. Entonces, ¿qué pasaría cuando, qué situación en específico estamos hablando cuando es cuasi lineal? Entonces, una ecuación diferencial parcial no lineal, o sea que de entrada tiene que ser no lineal, es cuasi lineal, o por decirlo así, es casi lineal. En otras referencias, en lugar de cuasi, se utiliza casi. O sea, no es lineal, pero casi es lineal. Sí, es lineal en todas las derivadas parciales. En todas las derivadas. Excepto en la derivada de orden mayor. En este caso es cuasi lineal. Si es prácticamente lineal, pero donde falla es en la derivada de orden mayor. Tal como era el ejemplo de acá arriba. Aquí, si omitiésemos esta u de aquí, esta u, si nosotros lo omitimos y lo dejamos un 1 ahí, sería lineal. Pero como es lineal, lo único que falla es aquí en la derivada de mayor orden, entonces es cuasi lineal. Entonces, esa sería la única situación por la cual le llamamos cuasi lineal. Y entre los ejemplos que estaban arriba, vamos a ver, aquí, este de aquí es cuasi lineal, porque en este término, que es la derivada de segundo orden, la de orden más alto, no es lineal, o sea, no cumple que sea lineal, puesto que aquí está multiplicado por una u. Pero como solo ocurre en la derivada de orden mayor, sigue siendo no lineal, pero cuasi lineal. Okay. Entonces ahí ya teníamos unos cuantos ejemplos. Ok, vamos a ver, si fuera u, y, no sería cuasi lineal. Entonces, ok, permítanme. Ok, permítanme. Solo quiero checar una cosita. Tengo que pedirles una pequeña disculpa. Fue un error de lectura mío. Estaba revisando porque sí,
Había una cosa que no me, que había comprendido mal, es sobre todo de la, con respecto a la traducción. La cuestión es justamente al revés. O sea, la función va a ser cuasi lineal si es lineal en la derivada de orden mayor. No es si en todas excepto esta. Este es error mío, disculpen. En el momento de hacer la lectura tuve un pequeño lapsus aquí. Si es lineal en la derivada de orden más alto. O de orden mayor. O sea que esta no sería cuasilineal, sino cuasilineal serían, por ejemplo, esta. A ver. De menos u por ux más ux por uy igual a coseno de e a la x al cuadrado. Entonces, esta, por ejemplo, según la definición, debería, bueno, es cuasilineal porque es lineal en la derivada de orden más alto. Entonces, sí, así sería. Sí, que entonces se ocupa que sea lineal solo en lo de lo más alto, pero con que tenga un error en cualquier otra ya es cuasi lineal. O sea, no error, sino que no sea lineal en cualquier otra. No, en las demás puede ser perfectamente no lineal, como este ejemplo de aquí. Si en el orden más alto es lineal, entonces vamos a llamarla cuasi lineal. Entonces, vamos a ver. Hay algo importante que ver en esa ecuación, licenciado, ¿verdad? Algo importante en esta ecuación, si u de xy hubiera una u, ya no sería ni cuasi lineal, ¿verdad? Correcto. Si en esto hubiese un término que lo hiciera no lineal, por ejemplo, una u, o multiplicado por una derivada, o estuviese al cuadrado, entonces Fuese. ya ahí ya no sería lineal ni cuasilineal. ¿Qué sería en ese caso, Lee? Sería simplemente no lineal, así, sin agregarle nada más. Sí, ¿verdad? No lineal. Sí, es cierto. Perfecto. Listo. Y Roxanne también pregunta que si los coeficientes pueden ser un número real también. Sí, perfectamente pueden ser números reales. Sí, no hay ningún problema en eso. Sí, y también seguiría siendo lineal, pues. Okay, vamos a ver. Había una cosita más que quería destacar de aquí. Y es que, sí, nosotros principalmente vamos a estar trabajando con ecuaciones lineales a lo largo del curso. Sin embargo, en la medida nos quede algo de tiempo, vamos a ir experimentando con algunas no lineales. Entonces, esa parte está como un poco opcional, pero voy a intentar de que sí veamos alguna que otra. Entonces, principalmente vamos a dedicar todo el curso a resolver este tipo de ecuaciones. Suma de i y j que van desde 1 hasta n de a sub i j u x y x j más la suma de i igual 1 hasta n de b sub i u x y más f por u igual a g, donde cada uno de estos coeficientes de aquí son funciones. Y bueno, donde los a y j, b y f y g
son funciones que dependen de las variables x, y. Y además, para fines de simpleza, vamos a suponer que a sub ji es igual a a sub ij. Igual no perderíamos nada con que fuesen diferentes, porque al momento de expandir la expresión, como la parcial quedaría igual, xi, xj, xi, entonces lo único que quedaría es sumada el coeficiente dos veces, y si fueran diferentes, entonces quedaría solo un solo término al final. Entonces se puede suponer sin pérdida de generalidad esto, porque solo es hacer un pequeño arreglo y quedaría normal. Sí, en general, no recuerdo justo ahora el teorema que lo garantiza, pero en general las derivadas cruzadas tienden a ser iguales, es decir, uxy tiende a ser igual a uyx, pero justo ahora sí no recuerdo el teorema que lo garantiza. Bueno, si hablamos de uno de Cauchy, Cauchy tiene tantos, habría incluso que buscarlo, pero no me cabe duda que si no es de Cauchy, es de Euler, y si no es de Euler, es de Gauss, alguno de esos. Ahí salen siempre. No importa dónde uno se vaya, siempre salen ahí esos nombres. Entonces, bueno, nos vamos a enfocar a resolver este tipo de ecuaciones. En el primer parcial, vamos a hacer que todos estos ahí sean cero, es decir, nos vamos a quedar con ecuaciones de orden 1, de primer orden. Y en el segundo parcial ya vamos a permitir que estos ya no sean cero, que sean otros valores. Y bueno, en sí, esto es lo que vamos a estar estudiando. Imagínense todo un curso solo para estudiar esto. Imagínense lo amplio que tiene que llegar a ser. Entonces, y la cuestión es que es tan complejo que uno puede sacar, o sea, los métodos que han surgido para ecuaciones diferenciales parciales, en sí han sido casos como los que vamos a hacer. Por ejemplo, alguien vino y dijo, bueno, vamos a considerar ecuaciones de orden, de primer orden solamente, porque resolverlas en general está demasiado difícil. Y llegó a algo. Entonces después dijo, bueno, ahora voy a intentar con las de orden 2, porque ya las de orden 1 ya las trabajó fulano. Entonces vino y dijo, pero no puedo hacerlo bien solo. Bueno, voy a ponerle una restricción extra. Y ahí tuvo éxito con esa restricción. Y después alguien se dijo, bueno, puedo expandirlo un poco más. Y así, el bloque tras bloque. Entonces, como no hay una teoría unificadora, por decirlo así, de solución de ecuaciones diferenciales parciales, entonces nos toca estudiarlo así. Y pues, un comentario acerca de esta ecuación. Si G es idénticamente la función cero, entonces la EDP, que le voy a poner aquí asterisco, la EDP asterisco, se llama homogénea y si no, entonces es no homogénea. No somos muy creativos para los nombres, simplemente. Y si no, es no homogéneo. Ok. Vamos a ver. Hay una cuestión más que podemos discutir antes de terminar la clase por hoy. Y es que usualmente, cuando uno tiene una ecuación diferencial ordinaria de orden n, uno sabía que tenía que llegar a una combinación lineal de n funciones que sean linealmente independientes. Y ahí multiplicarlas por constantes y hacer la suma. Eso era el esquema de una ecuación diferencial de orden n ordinario. ¿Qué sucede en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales? Que
en la mayoría no vamos a utilizar ese enfoque, de hecho, casi nunca. La razón es que ni siquiera lo podemos, o sea, ni siquiera podemos justificarlo para una de orden 2. Voy a resolver en este instante la primera ecuación diferencial del curso y va a ser una muy sencilla. Voy a plantear u igual a, perdón, u, la parcial de u, la segunda parcial de u con respecto a x, respecto a y, igual a 0. Voy a resolverla de forma general. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer una integración parcial respecto a y. Entonces, si integro esto respecto a y, me va a quedar solo la parcial respecto a x. Y si integro 0, eso me daría una constante. Pero como la integración fue parcial, entonces esa constante que me va a quedar al integrar 0 va a ser una constante que dependa de x. Así que vamos a llamarla f de x, donde f es arbitraria, es una función arbitraria. Puede ser cualquiera. Ahora, ¿qué pasa si yo integro esto con respecto a x? Entonces ya aquí me va a quedar u. Y aquí me va a quedar la integral de f de lo que haya sido esa f de x más una constante. Aquí por integral voy a entenderlo de manera que la constante va a quedar absorbida por otra cosa. O sea, esto solo va a ser la antiderivada. Entonces, más una constante. Y de nuevo, como la integración fue parcial, esta constante va a depender de y. Entonces voy a llamarla g de y, donde g es arbitraria. El caso es que como f puede ser cualquier función, no tiene caso complicarlo aún más y decir que esto es la integral de una función que puede ser arbitraria. Llamémosla simplemente h. Esta es una función que va a depender de x al final de la historia. Entonces llamémosla h. Más esta g de y. Entonces, como esta h es la integral de lo que sea que yo ponga aquí, entonces prácticamente esta puede ser cualquier función. Simplemente, para obtener lo que yo quiera aquí, simplemente la derivo y pongo que esa es f. Entonces aquí prácticamente h y g son arbitrarios. H depende de x, g depende de y. Y esto es la solución general para este de aquí. Ahora, aquí no tengo soluciones que son linealmente independientes. De hecho, como estas simplemente son funciones continuas, entonces prácticamente dentro de las funciones continuas, que esto quizás no todos lo manejen, pero las funciones continuas son un espacio infinito dimensional, por lo cual hay infinitas ¿cómo se llama? Funciones linealmente independientes. Entonces prácticamente no sería solo la combinación lineal de dos funciones linealmente independientes, porque aquí pueden ser cualquiera. Entonces ok, creo que José Nistro se quería preguntar, díganme. Hola, licenciado, disculpe. ¿Sí? ¿Qué hizo ahí cuando puso u igual a h de x? ¿Volvió a integrar o derivó? ¿Cómo fue? No, esto, simplemente esta integral va a ser una función de x. No sabemos entonces, qué va a quedar, sí. Pero va a ser una función de x. Y la g de y solo la bajó, ¿verdad? Correcto. Ah, perfecto, ya. Entiendo, entiendo. Gracias. Listo. Entonces, lo que estaba es que hay una diferencia entre lo que hacemos comúnmente en ecuaciones diferenciales ordinarias, que solo era de identificar dos funciones linealmente independientes y listo. Eso lo buscamos las constantes y utilizamos el Wronskiano para saber que son linealmente independientes y todo eso, y luego solo era la combinación lineal. Aquí usted me puede dar un par de funciones linealmente independientes y van a cumplir esto.
pero yo voy a encontrar más. Así que no era suficiente con encontrar dos. Y entonces ahí hay una sutil diferencia ya entre lo que se hacía antes y lo que vamos a hacer ahora. Y pues es una diferencia notable y bueno, creo que al menos en lo que concierne a hoy, creo que lo vamos a dejar hasta ahí porque estamos en el límite de tiempo. Lick, solo una duda, disculpe. Bien, ¿sí? Antes de la donde tiene encerrado, cuando ¿Sí? tiene el este, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, ¿cómo interpretó para tener la función G de Y? ¿O es que simplemente al momento de tener una constante, esa depende de Y y así la dejó planteada? Ah, ok. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo una integración parcial, que es prácticamente lo mismo que una integración normal, solo que la constante va a depender de las otras variables que no sea la que estamos integrando. Porque la justificación es bien sencilla. Tomemos este penúltimo paso. U igual a la integral de f de x, de x. Más g de y. Derivemos con respecto a x. La parcial con respecto a x de todo esto. Con respecto a x de todo esto. Entonces a la izquierda va a quedar u de x y a la derecha la parcial respecto a la integral. Como la integral es respecto a x y la parcial también, entonces queda solo f de x y la parcial respecto a x de g de y no depende de x, así que queda 0, que es justo este paso de aquí. Entonces, esa es la en sí lo subyacente a una integración parcial. Que al final aquí, si hubiesen más variables, esta g, si la función fuese de tres variables, por ejemplo, esta g se dependería de y y de z. Y también esta f de aquí hubiese dependido de x y de z, porque la integración anterior fue con respecto a y. Entonces, básicamente la constante es una función que depende de todas las otras variables. En este caso solo habían dos. Y respecto a la pregunta de José en el chat, sí, yo voy a subir las clases. Solo que como prácticamente ahorita me agarran de salida, ocupo hacer un mandado, entonces voy a dejarla subiendo y cuando regrese ya la voy a dejar publicada. O si no, creo que voy a dejar solo el enlace puesto y en lo que se sube el video, después les va a aparecer habilitado. Entonces, pero sí, yo se lo voy a dejar subido y también les voy a subir la pizarra. Todo lo que escribí se lo voy a subir como una imagen. Entonces, creo que por hoy se vamos a quedar aquí. Ya dimos con la hora. Entonces, vamos a continuar mañana. Gracias, licenciado. Listo. Buenas tardes. Perfecto, Lick. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Feliz día. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.